escucha? Ahora sí. Bueno, para que todos dar los buenos días a todos y darle también las gracias a los organizadores de este evento por invitarnos. Y para nosotros siempre es un honor volver a vernos, que nunca hemos perdido el contacto, pero estar en estas tierras tan mágicas, pues para nosotros es siempre un gran honor. Y ver tantas caras tan famosas aquí, bueno, eso ya es todo un placer, un honor, yo no sé. Bueno, os voy a presentar que hoy estamos en representación de ADO, amigos del Oculto de Baza, y bueno, que hoy somos los encargados de enseñaros en la ponencia uno de nuestros casos. En la mesa estamos José Manuel Márquez, está Ángeles García y la que os habla María Piedra Pérez. Os voy a decir un poquito la historia de ADO, cómo comenzamos este camino, para que más o menos los que no nos conozcáis, pues sepáis nuestra andadura. ADO, amigos del Oculto de Baza, se crea hace alguna de una década, donde algunos amigos, gente muy normalita, de aquí encuentras de amas de casa, funcionarios, estudiantes, que como les he dicho a todos antes, mis piolinos que están por ahí sentados, pues que nos unía la pasión y el misterio, decidimos crear este grupo y comenzar esta aventura. Y ahí se creó el grupo donde llevamos ya, pues ya digo, más de una década funcionando. Bueno, comenzamos poquito a poco y sobre todo nos fuimos haciendo un huequito en Andalucía, la Andalucía Oriental. Sobre todo, bueno, y hoy en día ya ADO, amigos del Oculto de Baza, es una asociación. Se va a poner nerviosa. Es una asociación que nos dedicamos nuestro tiempo libre al misterio, tanto investigadores como divulgadores, y en algunos programas de radio. Y también hacemos conferencias y en los últimos años hacemos como organizadores de algunos eventos del misterio, de Almilla y el IEDRE que realizamos en Benamoré, donde este año se ha celebrado la segunda edición. Hacemos investigaciones, por un lado, en domicilios y edificios particulares, también como aquí en Berme, en su día, investigando los fenómenos de las nuevas caras. Bueno, pues además colaboramos con distintas administraciones públicas en el área metropolitana, sobre todo en Granada, desde el área metropolitana hasta el altiplano, donde podemos hablaros que tenemos una casa museo, tenemos también un palacio y tenemos el cementerio antiguo de Benamoré, que es del que vamos a hablar esta mañana. Por ello es muy habitual vernos en todos los parajes esos raros que hay por ahí, donde la gente nos cuenta leyendas, fábulas o que han visto alguna cosa rara, pues nosotros pues allí que nos plantamos y empezamos a hacer nuestras investigaciones y por lo menos la curiosidad de ver qué es lo que sucede y todas estas cositas. Y bueno, decir, como he dicho antes, que somos un equipo de campo, que todo lo que hacemos siempre es sin ningún tipo de ánimo de lucro, o sea, todo es porque nos gusta y no llevamos ningún tipo de nada, de ningún tipo de interés. Y bueno, pues deciros que hoy hemos elegido el tema de nuestra ponencia, de los que tenemos actualmente el caso del cementerio antiguo de Benamoré. No porque este ya esté acabada la investigación, pues siga activa y todavía se están realizando las investigaciones y se está estudiando todavía. Pero sí que es un caso bastante curioso y que ahora, cuando termine, le daré la palabra a José, que os va a contar la historia de este cementerio. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Pues como bien ha contado María y ha descrito bastante bien sobre la andadura que lleva ADO durante más de 10 años, realizando de forma rigurosa, seria y estricta nuestras investigaciones en la zona de Andalucía Oriental. Decir que, antes de nada, que es un honor estar aquí, puesto que si se habla de misterio en España, un punto es Berme de la Moradera, sin lugar a dudas. Como bien ha dicho, pues nos vamos a centrar en la investigación del antiguo cementerio de Benamoré, donde amigos del Oculto de Baza lleva varios años investigando. Y durante ese periodo de investigación, pues se han sacado distintas psicofonías, imágenes,
luminarias, etcétera. Y decir que hemos escogido este caso, entre otras cosas, puesto que se trata de un proyecto que Amigos de lo Oculto de Baza lleva en conjunto con el Ayuntamiento de Benamorel para que en un futuro cercano sea un museo de cultura funeraria y darle la importancia histórica y antropológica que este lugar merece. Decir que, bueno, que este cementerio data de finales del siglo XIX, que consta de dos parcelas y que se deja de usar en el año 1950, una vez que Benamorel decide crear otro cementerio en otro lugar. Este cementerio quizás pueda competir con otros cementerios que tienen grandes esculturas funerarias, como puede ser, por ejemplo, el cementerio de los ingleses de Málaga, etc. Y es por una serie de razones, porque este cementerio lo hacen único. Y entre otros factores, el primero es quizás la diversidad de la tipología de enterramientos que tiene. Entre ellos, pues como cualquier cementerio, tiene enterramientos en tierra, nichos, panteones. Y decir que posee varias fosas comunes, una de ellas del siglo XIX, que vino por el azote del cólera en la localidad de Benamorel y donde se encuentran 500 cuerpos enterrados. Después también tiene distintos enterramientos que no se deja constancia escrita de los injustos crímenes que acaecieron durante la Guerra Civil. En este cementerio cuenta con lápidas, fuera de lo que es los panteones, solamente una escasa veintena de lápidas, que son auténticas joyas de cultura lapidaria, sobre todo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero que están hechas para el eterno recuerdo de los vivos. Decir que lo que lo hace especial a este cementerio, una de las causas, es que tiene enterramiento en cueva. Esta variante es tan excepcional que la recoge como tal dentro de un catálogo de la Junta de Andalucía. Y dentro de esta categoría solo hay cuatro en toda Andalucía, los cuatro en Granada, y uno de ellos el cementerio antiguo de Benamorel. Decir que se utilizaban los laterales de los cerros para delimitar los cementerios, y con ello se excavaban las rocas y el terreno para crear estas sepulturas cuevas. Se utilizaba la técnica de picado que se utiliza para las viviendas trogloditas, y este tipo de enterramiento se hacía para que hubiera distintos ataúdes y la posibilidad incluso de poder maniobrar un féretro dentro del mismo. En esta ocasión observamos cómo esta cueva, o sea, el entrenamiento de cueva más moderno que dispone este cementerio, es una pequeña cripta, en el cual vemos que está dado de yeso en los laterales de una forma un poco tosca y rudimentaria. Digamos que esto servía para tapar los habitáculos donde iban ubicados los distintos féretros, y sería el lugar destinado donde iría la lápida puesta. Aquí, ahora, prosigamos, y en esta ocasión, aunque vemos que parece que es una entrada muy grande, o sea, desde el exterior, solo cabe la cámara de fotos, nada más. O sea, es un hueco que desde fuera es casi inapreciable. Pero observamos como hay varios féretros, pues como hemos dicho, como es típico de este tipo de enterramiento, y en un lateral hemos visto este tipo de madera que existe a forma de lápida, grabada en fuego en la misma tabla, y intuimos leer en la parte de abajo año de 1880. En nuestro recorrido llegamos a otra zona de excavaciones, que esta zona es donde se encuentran enterrados los niños. Es decir, que en la zona de enterramiento de cuevas hay un lugar que están enterrados todos los niños de este cementerio. En el cual, pues como hemos observado, como en uno de los laterales, en el yeso que servía para tapar una vez metidos los ataúdes, se observa como un dibujo grabado, casi como una forma de pie, se ve en el estucado. Gracias a Jesús Callejo,
pues el cual nos dijo que en verdad se trataba de un pie de un crío, y nos explicó que esta práctica era una forma que tenían pues, para perpetuar la memoria de los infantes. Decir que claro, no contaban en aquel entonces, pues como hoy en día, las lápidas para poder poner tipo de fotografía y similar, y era la única forma de poder recordarlo. Con lo cual es un tema bastante, bastante interesante. Este camposanto, además de tener, tiene la peculiaridad, por decirlo de alguna forma, por la climatología, por los microorganismos y las propiedades de composición de la tierra, decir que es muy rica en espejuelo, que es un yeso acristalado, y con lo cual es habitual ver los cuerpos momificados, cuerpos que por circunstancias naturales se conservan en un estado de conservación bastante, bastante óptimo. Incluso algunos con fenómenos como la erosión del viento y que están siempre en un estado, como he dicho, aceptable, como estáis viendo en esta fotografía. Seguimos con nuestro recorrido y ahora llegamos a ver un cuerpo de una persona la cual en su día, bueno, podemos intuir que medía unos 2 metros o más. No podemos datar la fecha exacta de su muerte, pero sí situarlo entre las primeras décadas hasta los años 40 del siglo XX, por el lugar donde se encuentra la sepultura. Es decir, que medía más de 2 metros, como veis, casi no entraba en el ataúd. Una persona demasiado alta para la época en la cual estamos datando las cosas. Vemos que tiene una momificación natural, un estado de conservación aceptable, y la causa de la muerte, pues un tiro en la cabeza. Aquí vemos en primer plano el orificio de la bala en el cráneo. El cráneo es lo único que, por circunstancias, no sabemos por qué, no está momificado, pero el resto del cuerpo sí. No, desconocemos un poco el porqué. Decir que el 90% de los enterrados en dicho campo, camposanto, son auténticos desconocidos. Hay cientos de tumbas sin nombre, tumbas que no tienen lápida. Aquí vemos en esta fotografía parte de este cementerio y que da fe a lo que estamos hablando. Y primero, por la negligencia que hubo en las guerras carlistas, donde se quemaron los registros de este cementerio, y posteriormente la guerra civil, donde también se destruyeron archivos, es casi imposible saber o datar quiénes son las personas que hay ahí enterradas. Continuamos y aquí ahora vemos, según los lugareños, se trata de un cura o un clérigo al cual decapitaron. Nos hablan también que eso fue alrededor de mediados del siglo XX. Vemos que tiene el corte y la separación de la cabeza del cuerpo está hecho con un tema, o sea, con un método tipo guillotina o similar. También en los aledaños de este cementerio se encontró un botón moneda de las guerras carlistas. Sabemos todos que este tipo de guerra fue en el norte de España y que hubo algunos focos fuera de la zona norte, pero muy raros en la zona sur de España. Pero uno de ellos fue la localidad de Benamorel. Constancia de ello, o debido a ello, sabemos que se quemó la iglesia de la localidad y fueron destruidos, como hemos dicho, los documentos del cementerio. Debido a este hallazgo, pues sabemos que hay personas allí enterradas que estuvieron en las contiendas bélicas que hemos relacionado. Decir que estas personas utilizaban este tipo de botella, o sea, de botón moneda, para demostrar un poco su fidelidad y admiración a la monarca que había en aquel entonces, que era la reina Isabel II. Decir que solían llevar este tipo de ornamento personas que eran civiles, que no eran militares, y dependiendo del valor de la moneda, si era escudo o céntimo de escudo, que era moneda de plata, el estatus de esa persona era un estatus de una clase social alta, o en este caso, como la moneda que encontramos en Benamorel es de 25 céntimos de real y
digamos que era una persona humilde o campesina, un trabajador. Decir que lo utilizaban en forma de gemelo o bien en chaqueta y lo lucían durante todo el año, como hemos dicho. Es un tema que hemos visto que es bastante curioso. Decir que, tan presente como nosotros mismos, la muerte forma parte innegable del final de un ciclo vital antes de ir a otro estado o otro plano. Por ello, quizás la humanidad ha guardado siempre un respeto sagrado hacia los muertos. Y por ello, y para que entendáis algo sobre el cementerio de Benamoré, vamos a dar un poco resumido un breve recorrido de forma histórica y para que veáis la importancia que tiene este lugar. Para ello, empezamos a contar que hasta que Carlos III dicta que no se entierre en la iglesia, hasta aquel entonces se enterraban las personas en la iglesia y en los aledaños de lo que eran los límites de las ciudades. Pero Carlos III ordena crear estos espacios destinados para estos fines con un propósito, entre ellos evitar las epidemias que se estaban produciendo. Y ordena la construcción de estos cementerios, dictando una serie de medidas de leyes, de ordenanzas. Y estas normativas, a tipo de resumen, vamos a dictar un poco las más importantes. Decir que los cementerios deberían de ir colocados en la zona más alta de la población para evitar las inundaciones, en lugares siempre fuera del núcleo urbano y a menos de que no tuvieran una distancia mínima de 200 metros, siempre en sentido contrario a la dirección de los vientos y en sentido opuesto a la corriente de la agua, con capacidad para enterrar al menos cadáveres durante 20 años y decía que tenía que estar cercado y cerrado por un muro en la medida de lo posible de 2 metros, cerrado con puertas metálicas y candados, siempre que fuera posible que tuvieran capilla y que tuvieron una habitación para el depósito de cadáveres. Posteriormente, finales ya del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya con el reinado de Carlos IV, el cual crea la Policía Sanitaria Mortuoria, y dicta de que los cementerios contengan salas de autopsia, digamos, para realizar un proceso distinto hasta la fecha de que se estaba realizando. Ya por lo pronto no se puede enterrar a nadie que no hubieran pasado mínimo 24 horas desde el fallecimiento y se ordena y se establece que se hagan las acciones necesarias para determinar las posibles causas de la muerte, lo que conocemos hoy como autopsia. Y todo esto nace puesto que en siglos anteriores la certificación de la muerte, ante falta de medios y de diagnóstico certero, pues la única forma de comprobar si esta persona había fallecido era a través de un espejo o de velas, a pocas horas de haber sucedido el hecho. Resulta de que si la vela se apagaba o el cristal tenía vaho, pues esta persona estaba viva. Pero si no, como vemos, era una forma muy precaria de determinar que estas personas estaban muertas. Y por ello se enterraron muchas personas vivas, incluso con enfermedades como puede ser catalepsia, necrolepsia, etc. Decir que por qué dictan que las salas de autopsia se ubiquen en los cementerios, pues simplemente si nos trasladamos mentalmente al siglo XVIII, principio del siglo XIX, entendemos que las vías de comunicación y los medios de transporte no son los que hoy en día tenemos, no había los vehículos de automoción que hay hoy en día, ni autopistas, etc. Y entonces la autopsia se había de hacer en los sitios y lugares destinados para estos menesteres que se habían creado en los cementerios y se había ordenado crear. Por ello, llegamos a otra de las partes que hacen único y distinto a este cementerio. Pues posee, junto a la capilla que hay en este cementerio, en un lateral se encuentra la sala y piedra de autopsia más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Decir que la mesa de autopsia, el cuerpo principal estaba hecho en mármol
o en madera, con lo cual han llegado muy pocas en estado de conservación aceptable. Pero sin embargo, esta, que lo hace que esté en tan buenas condiciones, es porque se utiliza la técnica de picado característica de las casas cuevas para moldear esta mesa. Como vemos, incluso aquí en esta ampliación observamos cómo tiene los orificios para el drenaje de los fluidos corporales. Está en un estado aceptable de conservación, como hemos dicho, y decir que la sala de autopsia en los cementerios dejan de funcionar a mediados del siglo XX, puesto que se cambia la forma y se centralizan ya dichas actuaciones a las grandes ciudades, donde ya disponen de los hospitales tanatorios y los centros anatómicos forenses como hoy en día los conocemos. Con esto hemos querido que veáis la verdadera importancia histórica y antropológica que tiene este cementerio. Y ahora, pues quizás nos toca compartir, ya que habéis visto más o menos un poquito cómo es este cementerio, de forma empírica parte de nuestras investigaciones. Vamos a hacer una muestra de nuestras investigaciones. En este lugar se han sacado distintas psicofonías, imágenes, orb, luminaria, etc. Y quizás lo primero que vamos a compartir es una fotografía captada por un componente de Adobe con una cámara del móvil. Sabemos que no tiene buena calidad, pero observamos cómo tiene o cómo salen dos imágenes, la cual tenemos aquí ahora marcada. Sabemos que puede ser una pareidolia, o sea, no descartamos esto. Pero lo que hace especial esta imagen es que minutos después, a escasos 5 metros de este lugar, se sacan varias incursiones psicofónicas. Después, a posteriori, se ha ido, aquí estáis viendo el lugar donde se sacó esa fotografía, y no se observa nada que dé lugar a ese tipo de formación de caras. Pero bueno, ahí está, es una cosa que hemos querido dejar de forma anecdótica. Después, o ahora, digamos, toca el momento de los orbs. Estos tipos de orbs que hemos captado, que se forman de distintos colores, de distintos tamaños. Antes hemos visto el anterior blanco, este un poco rojo y azulado. Y decir que estas fotografías están hechas sin condiciones de humedad, sin tener polen y en días que no ha hecho viento para evitar polvo. Con lo cual, entendemos que esta anomalía fotográfica en forma circular, pues digamos, se han captado de forma un poco inexplicable. Ahora, nos gustaría compartir también un vídeo, un pequeño vídeo, donde se capta un fenómeno luminoso de origen desconocido. Aquel día, el día 18 de julio de 2015, 8 componentes a 2, estábamos investigando en el cementerio antiguo de Benemorel y esta luz parecía jugar con nosotros. Decir que este tipo de luz, ninguno de los componentes de forma natural lo veía y solamente era visible a través del visor de la cámara de vídeo en visión nocturna y a través de alguna fotografía. Quita un momento las luces. No, es que ese punto de ahí, ¿qué es? Quita las luces un poquito. ¿Ese punto de ahí, qué es? Claro, es que si no, no se graba. Ostras, ya ves. Lleva razón. ¿Qué es eso? No sé, ese punto. Ahí, para allá, yo qué sé. Ah, es un orbe, tío. Sí. Pero que lleva un rato así. Mira, lo tenemos parado. Corre, María, corre, María. Mira, está parado como siguiendo, ¿no? Sí, sí. Yo no estoy dando la zona. No. ¿Pero dónde está? Si es que, mira, está allí, nadie allá, lo ve. Para allá. Enciende la luz. Eva, ¿lo estás viendo? Sí, pero que no le estoy dando al zoom, que se acerque, se José, no, que se nos va. ¿Qué pasa? Se junta y se va, ¿no? Sí. Y no hay luna y no hay nada. O sea, que no es está... polvo, ¿no? Mira, ese es el suelo, este es el suelo, ¿viste? Ese es el suelo. Míralo, ahí está. Entonces, ¿eso de dónde sale? De ahí, de por ahí. Justo de aquí. De
vistazo. Hay alguien como observando, ¿no? Echas fotos sí. Para allá. A ver si captáramos la imagen. Claro, es que me queda así, güey, ese pero punto de una vista. Sí, pero que yo mira la mano, lo tengo así. A ver, no. ¿No me va en la mano? Viene para acá, viene. Y se va. Como si estuviera oliendo o algo y se va. Como si echas fotos para acá, corre. Ya se ha ido. Se ha ido. ¡Ay, ya se ha ido, José! ¿Cómo mola? Sí, sí, sí. No. Está. Que se acerca demasiado. ¿Dónde está? Está ahí. ¿A dónde lo pongo? ¿Se ha ido? ¿Está? No, está por aquí. Mira, ¿veis? Por ahí está. Está viéndonos todo el rato. A ver. Mira. Escucha. Ay. Mira cómo viene. Que va, que mi móvil se ha apagado. Lo he puesto. Vale. Es que no hay ninguna luz ahí. Y a ver, ¿a dónde es? Tira para el lado. Ahí. Ahí. Allí. En ese bulto. Encima de aquella tumba, seguro. No. Coño, ¿por dónde está el tío ese grande? Ahí encima. Ya ves. Creo que es allí, ¿no? A ver. Esa zona. Ahí no está. Mira, alumbra. Ahí. Ahí. Justo ahí, mira. Encima. ¿No estaba ahí? Sí. ¿Vamos para allá, Eva? A ver, que desde aquí. Vamos. Espera, pero venís por aquí. Yo voy a ver si... No, pero tú no te muevas. A ver si lo pillamos aquí. Espérate que ya se ha ido. No, sigue. Que se acerca mucho y se pierde. ¿Pero veáis por ahí? Acércate un poquillo más todavía. Por ahí. Espera. Que le he perdido. Sí. No, sigue. Está ahí, justo ahí. Para ahí, que está ahí. Sí, ahí. No, se ven las luces de la linterna nada más. Ha pasado otro orbe. Sigue. No. Se ve la luz, una luz que tiene alguien ahí verde. La mía, la del sensor. Pues no se os ve. Ahora se ha ido. No, yo qué sé, ya me estoy liando. No, sigue ahí. Es que ya no sé, son las linternas. No, eso no es la linterna. Es que cuando lo he visto me queda así, digo, esto es la linterna, ¿no? Porque están enfocando para otro lado. Pero parece que estaba ahí mismo, ¿sabes? Ya. Es que como ese que está en realidad justo ahí. Si nosotros cuando estábamos aquí mismo y escuchamos la calle, me parecía que estaba aquí dentro. María, se lo está pasando hoy. Sí, ya, lo estoy viendo. No ha salido nunca. Mira, hay otro. No ha dejado salir nunca. ¿No? La primera vez que sale así. Bueno, esto le va ni bien, así se lo está pasando bien, se nota. Si lo acerco con el zoom, ¿se verá? Mira, por mucho que lo acerque, ahora sí. Mira. Yo no estoy moviendo la cámara, ¿eh? No. Y se mueve, ¿eh? No, me refiero a que no está fija en el sitio, o sea, que se está moviendo así para los ladillos. Ya. Es que mira qué rara es cuando se acerca. Que es muy raro. Eso lo dice.
ya alguna vez? ¿Algo así? ¿Así? ¿Tan así? No. No. Pero es que ves, se acerca solo, se aleja, se acerca más. Mira, mira, mira. Están allí, a ver, es que no me siga ahí. Si te mueves un poco adelante, a ver. Me voy para allá, a ver. Ah, por, ¿te vienes? Pero por aquí, ¿no? Por aquí. Pues que yo no veo nada. Voy a hacer, vámonos para allá con ellos. Espérate que lo he perdido. Bueno, ahora toca el turno para mostrar algunas parafonías, decir que en este lugar se han captado con motivo de nuestras investigaciones decenas de incursiones, incluso nuestro amigo Pedro Amorós ha recogido distintas en varias veces que ha estado junto a nosotros investigando en el lugar. Queremos compartir una para que podáis ver el contenido. Esta primera nos dicen concejal Félix. Ahora, en esta ocasión, en la zona que está el tema del enterramiento del niño, en las cuevas, se escucha una voz infantil muy angustiada que nos dice: ¿dónde estoy? En esta ocasión, una voz metálica nos dice: déjame en paz. No sabemos si es a nosotros o a quién se refiere, pero una voz metálica. Pues como siempre hemos dicho, y es la verdad, estas voces interactúan con nosotros. Y a la pregunta de María Piedad, que nos dieran un nombre, nos dan este. Miguel, ay, perdón. Esta otra, pues nos dicen torturar. Sabemos que las psicofonías, como mejor se escuchan, es con auriculares, pero bueno, simplemente. Y bueno, y decir que estas voces del más allá, que siempre nos dejan sorprendidos, decir que como saben que la chica que tiene la cámara se llama Anabel y le dicen, bueno, si me deja, quiere jugar conmigo, le dicen: sal, Anabel. Se nos escucha a nosotros hablar de fondo. Y dicen, pues bien claro, sal Anabel. Bueno, decir que queremos dejaros ahora
un vídeo del cementerio como momento de nuestras investigaciones recogidas por Ados. Queremos dejarlo de forma gráfica, el vídeo este de este paraje tan enigmático. Thank you.
después de lo que hemos expuesto, nos cabe decir que la muerte constituye la cara oculta de nuestra existencia. Y por eso, a dos, nos hacemos unas preguntas. ¿Por qué pasan todos estos fenómenos en este paraje tan enigmático? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Quizás para ello la reflexión que tenemos es que nos hacemos una pregunta. ¿Es que quieren que se haga memoria histórica? Nos gustaría terminar con una frase que utilizaba el maestro Germán de Argumosa, que dice: toda causa tiene su efecto, así como no puede haber efecto sin causa. Sin más, pues queremos mostrar nuestra gratitud porque habéis estado esta mañana junto a nosotros acompañándonos aquí en Verme la Moradida, y esperamos que os haya gustado la exposición del caso del antiguo cementerio de Benemorel. Vale, muchas gracias.